Dice la noticia, el PSOE ofrece comenzar a tramitar la amnistía a finales de octubre y Junts responde, es muy tarde. ¿Usted cree que será muy tarde y que Sánchez quiere hacerle la jugada a Puigdemont o están dispuestos a aprobar la amnistía? Vamos a ver, están dispuestos absolutamente a todo. Ya lo ha visto usted. O sea que el tema es que es así. Pero fíjense ustedes, porque aquí el problema no solamente es este canalla y su banda de forajidos. Como he dicho antes, la ex de la ex de la izquierda mundial. No hay ninguna izquierda en ningún país, ni siquiera en Corea del Norte, que sea tan vil, canallesca y antipatriota como esta. Bien, pero es que tenemos primero al rey, vamos a dejarlo aparte. Pero es que tenemos a Feijóo y la cúpula de Génova. Fíjense hoy que has dicho el tema de los pinganillos. ¿Qué tenía que haber hecho el señor Feijóo y su banda? Porque son también una banda, con forma de partido, pero una banda. Bueno, tenían que haber hecho lo mismo que ha hecho vos, coger los pinganillos y ponerlos, tirarlos en el sitio donde sienta Sánchez. ¿Y qué ha hecho Feijóo? Se lo ha tragado íntegro. Pero es que no le da vergüenza. Y este tío tiene convocado para dentro de dos o tres días un mitin mero y ahora no se sabe si manifestación contra la amnistía. Pero vamos a ver, pedazo de miserable, ¿pero tú qué estás haciendo contra la amnistía? Si tú estás diciendo que hay que encajar el tema de Cataluña, hay que buscarle un encaje a Cataluña. ¿Qué encaje hay que buscarle a Cataluña? Pedazo de traidor, porque tú eres también un traidor. Peor todavía que el otro, porque has engañado a gente de derechas, a las buenas gentes de derechas que están votando. No hay más que un encaje, que es el de la Constitución. ¿Qué es eso de decir, como has dicho, que hay tres regiones en España que son diferentes al resto del país? Que son Galicia, el País Vasco y Cataluña. Cuando Galicia y el País Vasco pertenecen a España desde hace mil años. ¿O es que no sabes eso? Galicia formaba parte de Castilla-León.